¿Saben aquel que le dice una mujer a su marido, cariño, de si supieras lo que me ha ocurrido hoy, de qué te ha pasado, nena? Digo, mira, digo, esta tarde, al llegar a casa, digo, subo en el ascensor, se mete un tío conmigo dentro del ascensor, y cuando estamos dentro, saca un cuchillo así de grande y me dice, nena, hacemos el amor o te mato. Y dice el marido, digo, ¿y qué ha pasado? Digo, coño, no te lo estoy contando. Dice que era en el circo del Ángel Cristo. Un día sale este, en medio de la pista, digo, respetable público, señoras, señores. A continuación van a ver un número nunca visto. La Bárbara Rey entrará en la jaula de los leones. Con los labios va a sostener un terrón de azúcar y el león, sin causar el menor daño, se lo comerá. Efectivamente, entra la Bárbara Rey, entra la gavia. Con los labios sostiene el terrón de azúcar y el león se lo come. Eso que el público en pie aplaudiendo. Se levanta un pasota que estaba en silla de pista, digo, esto es un fraude. Se le acerca el Ángel Cristo, digo, ¿qué quiere decir con esto? Digo, que esto lo hago yo. Digo, ¿usted es capaz de hacer esto? Digo, sí señor, y mejor que el león. ¿Saben a qué quiere que llaman a la comisaría? Digo, dígame. Digo, mire, digo, aquí del Banco de Bilbao, digo, acaban de atracarnos. Digo, ¿cuántos eran? Digo, oh, digo, ha sido un elefante. Digo, ¿cómo? Digo, que nos acaba de atracar un elefante. Digo, voy a pasar la orden al comisario. El policía va al comisario y dice, señor comisario, acaban de llamar del Banco de Bilbao, diciendo que acaban de atracar. Digo, ¿cuántos eran? Digo, digo, ha dicho que era un elefante. Digo, ¿cuántos carajillos lleva usted, Toño? Digo, digo, esto es lo que me han dicho. Digo, va coche patrulla al banco. Llegan al banco, llaman al director. Le dice el comisario, digo, ¿usted lo ha visto al elefante? Dice el director, digo, no, yo no lo he visto. El cajero. Digo, a ver que venga el cajero. Viene el cajero, digo, oiga, digo, ¿usted lo ha visto al elefante? Digo, y tanto que lo he visto. Digo, ¿y usted le ha visto las patas? Digo, cuatro. Digo, ¿y el rabo? Digo, ¿cuándo se iba? Digo, ¿y la trompa también la ha visto? Digo, hombre, digo, con la trompa se ha llevado la pasta. Digo, ¿y si lo viera otra vez, lo reconocería? Digo, no sé, porque llevaba una media puesta en la cabeza, ¿sabe? ¿Saben aquel que dice que era un grupo de amigos de las distintas comunidades autónomas de nuestro país que estaban elogiando las excelencias culinarias de las mismas? En eso que sale un gallego y dijo, en mi tierra tenemos el lacón con grelos que quita la cabecinha. En eso que sale uno del grupo y dice, perdona, dice, pero el lacón con grelos, el de Cuba. Sale uno de Segovia y dijo, nosotros hacemos el cochinillo al horno, que es una delicia. Digo, perdona, pero por el cochinillo al horno, el de Cuba. Sale un catalán y dijo, nosotros hacemos el pan tomàquet i pernil, que no es ninguna tontería. Y sale el tío y dijo, perdona, digo, pero el pan tomàquet i pernil, el de Cuba. Digo, oye, perdona, digo, pero tú has estado en Cuba. Digo, no, yo no. Digo, pero un amigo de mi cuñado estuvo a punto de ir, ¿sabes? Con la alegría que me caracteriza, voy a dar comienzo, si les parece bien, ¿eh? Perdona, Eugenio, perdona. ¿No me habías dicho que el doctor te había quitado el tabaco? Sí. Pero me compré otro paquete.
No fui al médico para que me quitara las ganas de fumar. Y la verdad es que lo he conseguido. Ahora fumo sin ganas. ¿El saben aquel que dice que es un tío que se muere? Estaba en su casa, metido dentro del plumier. En eso que va un colega suyo a verle, se para frente al féretro y dice: ya te lo decía yo, Evaristo, el tabaco te va a matar. Y tú dale al tabaco y venga tabaco y toma tabaco. Y dale a la picotina, mamonazo, que era un mamonazo. En eso que sale la viuda, dice: déjalo tranquilo, que le ha atropellado un camión. Dice: pero iba por tabaco. ¿Saben aquel que dice que era un tío de Albacete? Y un día le digo a su padre, digo: padre, digo, a mí me gustaría ir voluntario a la Marina. Digo: ¿qué dices a la Marina si ni siquiera has visto una piscina olímpica? Digo: me hace ilusión. Total, que convence a su padre y el tío se va voluntario a Cartagena. Un día sale el almirante y digo: voluntarios para bucear. Y se presentan un catalán, un vasco, un gallego y el de Albacete. Dice el almirante: digo, ¿tú de dónde eres? Dice: yo soy catalán de la provincia de Gerona. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la Costa Brava, desde Palamós hasta las costas de Argel, pescando la anchoa. Digo, cuyo. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice: yo soy vasco, pues. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, ¿usted no conoce la canción? Digo, ¿qué canción? Digo, desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla, con la saya remangada luciendo la pantorrilla, pues esta era mi mujer, yo hacía el mismo recorrido buceando. Digo, vale. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice: yo soy gallego. ¿Tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado las rías altas, las rías bajas, hasta la desembocadura del Ebro, pescando el centollo, el percebe, y a la temporada baja el mejillón de roca. Digo, vale. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice: yo soy de Albacete. Digo, ¿de dónde? Digo, de Albacete. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la Mancha, desde Chinchilla hasta los cerros de Úbeda, por debajo, claro. Y le dice el almirante, digo, a ver, bucea, y hace el tío: ¡eh!